Sábado de la segunda semana del tiempo ordinario, del Evangelio de Marcos 3, 20-21. En aquel tiempo Jesús llegó a casa con sus discípulos y de nuevo se juntó tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse su familia, vinieron a llevárselo, porque se decía que estaba fuera de sí. Jesús se dedica a la gente. Hay tanto y con tantas situaciones de urgencia que no le dejan tiempo ni para comer. Y de esto se dan cuenta todos. Entregado sin límites a quien le necesita. Y su fama va creciendo. Pero también llega a oídos de sus parientes. Y claro, los parientes no entienden esa generosidad. Velan por su bien. Es necesario cuidarse. Primero tú tienes que cuidarte. Al parecer, Jesús hace bien poco caso de las sugerencias de sus familiares. Y en vez de intentar entender la entrega y la misión de Jesús, pues comienzan a dejar caer la idea de que está mal de la cabeza. Vamos, la postura más o menos típica del ser humano cuando se le lleva la contraria. Es que está loco. Y sus parientes no andan muy lejos cuando dicen esto. La única cosa es que su locura es otra. Es la locura de amor a los enfermos, a los tullidos, a los pecadores, a los marginados, a las prostitutas y publicanos. Realmente está loco, fuera de sí. Está saltándose todas las sagradas normas establecidas por la ley desde siempre. Está loco porque ha roto la distancia entre Dios y el hombre, y así lo enseña, y así lo muestra con sus gestos. Está loco. Hermano o hermana, ¿cuánto de locura tienes tú? Porque el Señor va buscando seguidores para hacerlos discípulos. ¿Le sigues? Recibe la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.